our world. Un surfista salvadoreño es algo como muy increíble, y Dios nos regaló un patio de olas increíbles porque tenemos olas todo el resto del año. El Salvador está empezando, pero está empezando con bastantes ánimos positivos siempre. Roca, Punta Mango y Las Flores, para mí todas son perfectas, todas tienen un tubo por ahí escondidito, pero de repente es un tubo que te salvó la mañana y está feliz. Si me dan como tenés que elegir una, elijo Las Flores, porque siempre tiene un tubo detrás de una roca, gran tubo, ya siempre está en el mismo lugar la ola, y por eso creo que la hace como mejor que las otras. Enfocado y teniendo un buen respaldo como los patrocinadores que lo saquen adelante, para que no pueda ser un deporte solo por ir al agua y divertirte una mañana, sino que levantarte y decir, tengo que ir a surfear porque es mi trabajo. Ser un atleta de verdad, entrenar fuerte y ser disciplinado. Darme una buena ola no es solo estar feliz, sino que también estoy aprendiendo más y siendo mejor cada día y cada momento.